Prodigio del cine mexicano se llama Nicolás Pereda. Es joven, 31 años, múltiple, dirige, escribe y produce. Prolífico, 8 películas en 6 años y versátil. Se pasea con total comodidad entre el documental y la ficción. El año pasado presentamos en primer plano Verano de Goliat, un híbrido de documental y ficción que narraba en clave coral un puñado de historias rurales fuertes. Esta noche le toca el turno a Perpetuum Mobile, la película que dirigió en 2009 en la Ciudad de México. Perpetuum Mobile es la historia de una madre insistente y sufrida y un hijo lánguido, apático, que pucherea haciendo mudanzas con un amigo y trata a su novia con la misma indiferencia con que trata a su madre. Al revés que Verano de Goliat, película más atenta al mundo, a ese estado de emergencia constante que es el mundo mexicano, Perpetuum Mobile es una ficción tranquila, íntima, sensible a cierto clima social, la precariedad del cuentapropismo, pero concentrada sobre todo en describir un puñado de relaciones humanas. La de Gabino y su madre, tensa, llena de reclamos. La de su madre y su terrier negro, su única compañía de amor. La de Gabino y su socio de mudanzas, ociosa y despreocupada como una relación de adolescentes. Y la de Gabino y su novia, una chica monosilábica que probablemente no dure mucho a su lado. Los fuertes de Perpetuum Mobile son, una vez más, la rapidez, el trazo sintético con que Pereda pinta a su pequeña familia de perdedores urbanos y la sagacidad con que da cuenta de sus ritmos cotidianos. Todas las vidas de Perpetuum Mobile son vidas en suspenso, vidas detenidas en el umbral de algo que quizá no suceda, que seguramente no sucederá. Más que por lo que son o por lo que hacen, todos los personajes están definidos por lo que esperan. Hay en cada mudanza una víspera de aventura, la posibilidad de hacer contacto con mundos y vidas nuevas, pero el corazón de la película es la espera, esa quietud densa donde la vida se vuelve pura posibilidad y el cine, el arte de la imagen en movimiento, el medio más sensible para describir la experiencia del desasosiego.